¿Qué tal? Un saludo. A partir de ahora, como siempre aquí en Onda Jerez, comenzamos el programa polideportivo. Ya saben que tenemos nuestra trilogía, el lunes dedicado a fútbol, el martes pues prácticamente a todos los deportes y el miércoles, como saben, al mundo del motor. Hoy tenemos mucho contenido, tenemos protagonistas, así que sin más preámbulo paso a presentarle ya a nuestros primeros invitados y también les digo, les adelanto que vamos a tratar hoy la pesca submarina. ¿Qué es? En Jerez hay personas que lo practican. Además, hay sorpresa. Bueno, lo vamos a ir conociendo todo poco a poco, pero en primer lugar vamos a presentarles. Por un lado tengo a Jesús Jiménez, al cual saludamos. Jesús, bienvenido al programa. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y también aquí a mi izquierda tengo a José María Rodríguez, que también, bueno, pues nos va a hablar en profundidad de lo que es la pesca submarina. José María, bienvenido al programa. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien. Un deporte que la verdad, aunque sea poco conocido, entre comillas, pero que depara muchas alegrías y no solo a nivel nacional, ¿no, Jesús? Pues no, la verdad es que no, es un deporte poco conocido, pero dentro de las categorías nacionales, por así decirlo, creo que es el más laureado que tenemos aquí en España, es el que más títulos nacionales tiene en España. Incluso por encima de fútbol, baloncesto, etcétera, etcétera. Por encima de todos los deportes. El deporte más laureado que tenemos a nivel de mundiales y de campeonatos en extranjero es la pesca submarina. Y sin embargo, es poco conocida. Es poco conocido, por desgracia es poco conocido. Bueno, vamos a empezar por la base. ¿Qué es la pesca submarina? ¿Quién me lo explica? Yo te lo explico. Venga. José María. La pesca submarina consiste en meterse en el agua con un arpón, bajar, buscar peces, intentar capturarlos. Pero todo eso en apnea. Aquí hay mucho desconocimiento. Cuando la gente nos pregunta qué es lo que hacemos, pues bajamos y ¿cuánto baja? Lo primero es la pregunta, ¿cuánto bajáis? Pues nosotros estamos ya bajando alrededor de 40 metros para coger un pescado en condiciones. ¡Qué barbaridad! Y dicen, bueno, pero eso es con botellas, ¿no? No, no, la pesca submarina se hace a pulmón libre. Y la pregunta siguiente, bueno, ¿y cuánto aguantáis? Pues entre 2 minutos y medio, 3 minutos, sí. Nos damos cuenta que la gente no tiene ni idea de lo que es la pesca submarina, a pesar de que hay muchísima gente que lo practica aquí en nuestra ciudad. Y cuando se habla de la apnea, ¿y esto es lo mismo o son conceptos distintos? La apnea es otro. La apnea es. Entra dentro de la pesca submarina, lo que pasa que no es, digamos que... ¿Otra modalidad puede ser? Exactamente, otra modalidad dentro de la pesca. En la apnea hay campeonatos también nacionales, campeonatos europeos, campeonatos mundiales, pero es otra modalidad distinta a la pesca submarina. La apnea se trabaja en la piscina, digamos, se practica en la piscina y se compite en piscina, y la pesca submarina se está desarrollada en el mar, siempre en el mar, en mar abierto. Uh-huh. Y bueno, en primer lugar, ¿cuánto tiempo lleváis practicándolo y por qué decidiste elegir este deporte? Yo en mi caso ahora mismo llevo sobre unos 20 años, yo empecé tarde, empecé con 20 años porque yo jugaba a fútbol, hacía otro tipo de deporte y por mención de unos amigos me introdujeron en el mundo de la pesca y ahora actualmente llevo 20 años en el mundo de la pesca submarina. ¿Y en el caso de José María? Yo llevo 40 años. ¿40 años? ¿El doble? José María es más veterano. ¿Y cómo he hecho de un día decirme me voy a meter y voy a hacer pesca submarina? Muy fácil, porque de chiquitito me metí a la playa, cogí cangrejo, veía el fondo, me gustaba, y a partir de ahí, donde más a gusto me encontraba era en el agua. En el mar. Uh-huh. En el fondo. Que, por cierto, estamos viendo ahí en imágenes, ya en casa están viendo, a mí me sorprende muchísimo que aguantéis ese tiempo bajo el agua, porque yo, y lo digo en serio, no es ningún chiste, yo cuando llevo 10 segundos, 10, 15, no puedo más. O sea, que yo en ese aspecto os admiro, porque ¿cómo os preparáis? ¿Qué tenéis que hacer? Es cuestión de práctica, de muchos años de práctica. Yo, por ejemplo, cuando alguien me dice que corre un maratón, lo veo imposible. O sea, es algo para mí inalcanzable, pero en el caso de la pesca submarina, pues, uh-huh, año tras año va poquito a poco y al final se alcanza unos límites que no nos esperamos. Y además, como dice José María, esto te lo dan los años, es decir, hay que complementarlo también con un poquito de físico, uh-huh, un poquito de carrera, un poquito de bicicleta, si juegas al fútbol mejor, pero esto sobre todo la capacidad pulmonar te la dan los años, te la dan, uh-huh, los años de práctica. Porque ahí hay que recordarle a los telespectadores, sí, que nosotros pescamos en apnea, no hay botellas de oxígeno que nos ayuden y pescamos en apnea. Entonces siempre y cuanto más físicamente esté uno mejor, pues más aguante tendrá en cada apnea, en cada bajada que hagamos al fondo del mar. Este es un mero capturado a 38 metros. ¿A 38 metros? 38 metros, un mero con unos 30 kilos. Ajá.
¡Qué barbaridad! Con un tiro certero y no hay problema para sacarlo después. Ajá, eso iba a decir, porque uno se puede animar siguiendo a una presa y no se acuerda de que claro, no tiene oxígeno, ¿no? También tenemos dos modalidades de pesca. Ahora estamos pescando con péndulo. Está el peso constante y el péndulo, que son dos de las modalidades que nosotros utilizamos. El peso constante, pues... nos ponemos un cinturón con 8 o 9 kilos de plomo y ahí necesitamos estar mejor físicamente porque no nos ayudamos del péndulo. Entonces trabajamos mucho con las piernas y ahora últimamente se ha metido la modalidad de péndulo. Péndulo es un plomo de a lo mejor unos 14, 15, depende de los kilos que tú quieras llevar, con un sistema que... El sistema lo tenemos hecho de apertura de péndulo que nos ayuda a bajar a esas profundidades tan grandes, ¿no? Porque estamos hablando de profundidades de 30, 40, incluso 45 y 47 metros de profundidad. Mira, aquí contento con lo que se coge. Sí, ahí, estas capturas ahí que han salido son precisamente una pesca de pargo a 40 metros. Ese es el sistema, la técnica de las pescas. Ese es el sistema de péndulo. Que te ayuda a que tú cuando llegues al fondo, a esas profundidades de entre 30 y 40 metros, llegues con muchísima más capacidad pulmonar que si tú estuvieras en peso constante, que no para desde arriba hasta que llegas al fondo de aletear. Entonces consumes mucho más oxígeno y aguantas muchísimo menos tiempo en el fondo. Con el péndulo se aguanta muchísimo más. Ajá. Y bueno, ¿y en Jerez hay tradición o no? Sí, en Jerez hay tradición. José María, que es más veterano. Vamos, a mí me ha enseñado, cuando yo era jovencito, me enseñó un pastelero de aquí de Jerez, que llevaba ya también 20 años practicándolo. Aquí hay gente que lleva practicando la pesca submarina desde hace muchos años, muchísimo. Y todos van al mismo sitio, a Caños de Meca, Conil. Así que él, digamos, el mejor sitio, de los mejores sitios de Europa que hay para practicar pesca submarina. Y de hecho, bueno, ¿habéis participado en campeonatos? Sí, los hemos participado. Tanto José María como yo. Yo he participado en provinciales, campeonatos provinciales, y también he participado en un par de campeonatos de Andalucía. Lo que pasa que a mí la competición en sí no me gusta. No me gusta porque requiere mucha disciplina, requiere mucho tiempo libre, requiere una serie de cosas que yo, por mi trabajo y por mis circunstancias, no puedo. Entonces, pues salgo a pescar relativamente cuando mi trabajo me lo permite. La competición ya requiere mucha más responsabilidad y mucho más esfuerzo. Además, la competición exige más que capacidad, estrategia. Entonces hay que reconocer la zona, hay que ir una semana antes, dos semanas antes, mirando dónde está el pescado. Necesita mucho tiempo y mucha dedicación y bueno, pues lo que algunos pueden y otros no tenemos tanto tiempo. Porque en el campeonato, ¿quién gana? ¿El que consigue más presas? ¿El que depende de los kilos? ¿Cómo va exactamente? Exactamente, bueno, un poco de todo, pero sobre todo el que consigue muchísimas más piezas. Las piezas puntúan, creo yo que ahora los campeonatos están en 500 gramos, de ahí para arriba, porque últimamente se está exigiendo un poquito más, poner un poquito más de peso, porque cada vez, por desgracia, hay menos peces. Ajá. Y consiste en que cuanto más números de piezas se presenten en mesa, pues mejor. Y después se computan, depende de la pieza, te dan una serie de puntos, pero es decir, a más piezas, más puntos. Entonces, contra más piezas, mejor para el competidor. Este año precisamente ha ganado el Campeonato de España un amigo nuestro de San Fernando, David Montero, que él no pesca mucha profundidad, él pesca unos 15 metros, pero coge muchísimas piezas. Y eso puntúa más que coger un pez muy grande. Ah. Claro, porque muchas veces cogemos un pez a lo mejor de 15, 20 kilos y te da una serie de puntos. Pero si coges a lo mejor 14 o 15 piezas, te dan más puntos que una sola de más tan pez grande. Claro, por eso decía José María lo de la estrategia, ¿no? Que hay que ser un poquito también inteligente, claro, sí, a la hora de buscar esa pieza que te pueda hacer ganar. En los campeonatos, sí. Que de hecho en Jerez creo que hay clubes y además han conseguido buenos resultados, creo, ¿no? En Jerez tenemos el Club Trafalgar, que lleva muchísimo tiempo, que creo que actualmente ha sido campeón de Europa, ¿no, José María? Sí, sí. Campeón de Europa de clubes. Ha ganado el campeonato de Europa en Turquía. En Turquía. Sí, de clubes y además... El club de Jerez ha ganado un campeonato de Europa con todos los clubes que hay, de Mallorca, de Italia, de Grecia. Y teniendo en cuenta, aunque esté cerca, pero que no somos zona costera. Sí, que no tenemos costa, que nosotros tenemos que desplazar. Pero aquí en el club de Trafalgar hay muy, muy, muy buenos competidores. Gente muy, muy buena, que está muy preparada.
y que lleva la pesca submarina en la sangre como nosotros. Y bueno, si alguien que os está escuchando dijera, oye, pues a mí me apetece, que en principio vale cualquier edad, ¿no? ¿No hay límite por algún tipo? No, por abajo. No, de hecho, José María ya, o sea, nosotros somos veteranos, pero aquí yo conozco gente todavía que con 65, 66 años se pegan sus chapuzones y no compiten, pero echan una jornada de pesca sin problema durante todo el día. ¿Y qué recomendáis, que es lo que iba a preguntar, qué recomendáis a esas personas que os están escuchando y diga, oye, pues a mí me apetece? Primero, ¿dónde buscarlo para empezar? Pero segundo, ¿qué le pedís que tenga o a qué se puede comprometer? Lo primero que tiene es alguien que quiera empezar es que pegarse a alguien que ya tenga experiencia. Claro. ¿Sí? Y de la mano, que es lo que hemos hecho todos, y de la mano de alguien que ya sepa moverse en este deporte. Yo tuve la suerte de que eso, de que encontré a alguien que dijo, venga, yo te voy a enseñar, y empecé ahí a los caños, con lo peligrosas que son las aguas de los caños. Me enseñó a pescar allí, sobre todo me enseñó a ser muy prudente, que es lo más importante en este deporte. Desde luego que sí. Prudencia. Y sobre todo, ¿dónde buscaros? Por ejemplo, si alguien quiere, oye, pues yo quiero conocer más de en torno a... Bueno, aquí, como bien hemos dicho, en el Club Trafalgar aquí de Jerez, y después es que hay muchísimos clubes en la provincia. En Cádiz hay uno, San Fernando hay otro, en Vejer de la Frontera hay otro club. Eso se les recomendaría a la gente que está empezando, contactar con los clubes, contactar con gente que veterana, sobre todo la gente principiante, porque esto es un deporte que conlleva mucho riesgo, pero mediante los clubes y después, bueno, en Facebook, en Instagram, hoy, en las redes sociales hoy te encuentras rápido compañeros de pesca para poder echar una jornada de pesca. Si tú pones en Facebook pesca submarina y sale algo mucho. Además de ser churrero, que diga, ¿de qué me suena a mí la cara de este hombre? En el centro te podemos ver. En el centro también, bueno. De hecho, este fin de semana han venido unos compañeros italianos, porque yo llevo ya alrededor de 20 años patrocinado por marcas italianas, y han venido unos compañeros de Italia a verme porque querían pescar todo el fin de semana, que al final, por desgracia, no se ha podido. Pero ahí en la churrería de aquí de Jerez, de todo el centro de Jerez, me pueden encontrar y echar un ratito de conversar un poquito de pesca submarina. Además de comprar y de gustar los churros. Los mejores churros de Jerez. Así que si en casa alguien pues lo ve, pues ya sabe que de qué me suena a mí este hombre, de qué me suena, pues ya lo sabe. Bueno, permitidme un momentito que tengo que seguir con el programa con más asuntos, aquí miro, porque recuerden que nosotros hacemos un pequeño balance de lo que ha sucedido el pasado fin de semana en cuanto a resultados y a distintos deportes y equipos jerezanos se refiere. Bueno, vamos a comenzar con fútbol sala. Tenemos que hablar del grupo 3 de la segunda división femenina con este marcador, de los nuestros, claro. La Cruz Villanovense 3, Guadalcacín 2. Recuerden que perdió el equipo pedáneo y una situación que manda el equipo Andrés Sánchez a la cuarta plaza, aunque eso sí en puestos de playoff de ascenso. También vamos a ver, y lo estamos viendo, el grupo 5 de la segunda división B masculina de fútbol sala también. El Jerez Toyota Lima Auto perdía en casa ante el Victoria Ken de Málaga por 1-2. Sorpresa en cuanto a este marcador se refiere, porque ha sido la primera derrota en casa. Y bueno, pues este resultado manda al conjunto que entrena Ricardo Vilaxa, pues en esta ocasión alejándolo de los puestos de arriba del playoff en 4 puntos, pero también se está acercando al descenso a solo 3 puntos. Así que no hay que dormirse para intentar, por qué no, acabar en esos puestos de playoff. Esto con respecto a fútbol sala. También vamos a analizar el tenis de mesa. En la primera nacional masculina, grupo 6, el Belcón Jerez ha tenido doble compromiso en casa. El primer resultado corresponde al partido que se aplazó de la jornada quinta, Belcón Jerez 1, Hispalis de Sevilla 5, y el de esta jornada, Belcón Jerez 3, Círculo de Amistad de Tenerife 4. La verdad que los dos partidos los ha perdido el conjunto jerezano, por lo tanto, bueno, pues sigue en zona de descenso, mientras que también vamos a analizar la segunda nacional en categoría también masculina, porque tenemos representación y jugaba el pasado fin de semana el Club Cherry en el grupo 10 con mejor resultado. Ganaba 4-2 al conjunto granadino del Vegas del Genil. Afortunadamente, el equipo jerezano es segundo en la tabla, está en puestos de playoff de ascenso y ojalá que siga así hasta final de temporada.
Hablamos de baloncesto. Tenemos Primera Nacional Femenina y Primera Nacional Masculina. Y por supuesto vamos a hablar de los resultados. En el caso de las féminas, el DKV Jerez perdía en el Palacio de Deportes 40-71 frente al Club Náutico Sevilla. El conjunto jerezano es penúltimo en la tabla clasificatoria. Y enseguida vamos a ver también el equipo masculino de Primera Nacional. Aquí lo vemos. Perdía ante la Gimnástica Portuense por 77-62. Un resultado que deja al baloncesto Jerez Club Deportivo cuarto por la cola. Y bueno, esperemos que tenga mucha suerte y pueda conseguir victorias para seguir escalando posiciones en la tabla clasificatoria. Turno ahora para waterpolo. Representantes 2 en esta categoría, la primera andaluza masculina, con estos marcadores: Marbella 23, DKV Natación Jerez 6 y Puerto de la Torre 12, Club Waterpolo Jerez 19. El DKV sigue colista con 0 puntos, no se ha estrenado, no ha sumado su primera victoria esta temporada, y el Club Waterpolo Jerez que logra meterse, pues aunque no está en puestos de playoff, pero sí tiene los mismos puntos que el tercero, el Epsilon Sevilla. Ellos son cuarto y bueno, pues hay que seguir luchando para intentar a final de temporada estar en esos puestos de privilegio. Este fin de semana no ha habido rugby, pero sí tenemos la oportunidad de hablar con uno de los jugadores del Cruche, porque José Manuel Jesús, ya saben que cada semana y en cada programa tenemos un protagonista distinto, y en este caso vamos a conocer los objetivos que busca el equipo jerezano en su primera temporada en Primera Regional. Así que, José Manuel, cuéntanos con quién te encuentras. Bueno, pues Eduardo, efectivamente, hoy hablamos de rugby, hablamos de un histórico del rugby jerezano como es el Cruche. Estamos con Guillermo de la Calle, conocido en el club como Willy, que bueno, en este perfil de clubes uno prácticamente hace de todo, directivo, jugador. Sé que te gusta que te digan Willy, porque la gente que te está viendo y conoce rugby, sabes que eres Willy. Seguro que nadie sabe quién es Guillermo. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el equipo? Pues, estamos bien, una categoría nueva, estamos empezando con muchísimas ganas, sobre todo en esta andadura en Primera Regional, lo que supone para un equipo que ha estado tantos años luchando, tantos años en la segunda, quedándonos siempre al filo, una categoría que nos ilusiona por refuerzos, pero que nos está costando arrancar. Aún así, mantenemos toda la ilusión, sabemos que tenemos un objetivo final de temporada que es quedarnos y no nos vamos a dar por vencido. Estás teniendo una experiencia nueva, un club que ha ido creciendo después de una etapa donde habéis regenerado mucho la entidad y queréis volver a tener vuestro sitio, lo estáis consiguiendo, sin duda alguna, en el deporte de Jerez, pero claro, hay que pasar también por momentos de experiencias nuevas y este es uno de ellos. Claro, cuando empezamos todo era más divertido, todos veníamos un poco más a la pachanga, un rugby más amateur. Ahora la categoría nueva nos exige más profesionalidad, cuidarnos, mucho más ejercicio, mucha más preparación, y hemos visto que el resto de rivales lo tienen, así que no nos podemos permitir no dar ese paso. Ahora estamos afrontándolo de otra manera. Estamos hablando que es un deporte completamente amateur, que no vivís del rugby, que tenéis vuestros trabajos, vuestros estudios. Esto también significa que, hombre, que hay que doblegarse en este sentido. Claro, todo el mundo tenemos que conciliar este deporte con nuestra vida personal. Yo personalmente soy opositor y claro, el tiempo que no le dedico a estudiar se lo dedico al rugby. Otros compañeros que trabajan, otros compañeros que estudian, todos intentamos hacer lo posible para que estar al máximo tanto fuera como dentro del campo. Venís de descansar el pasado fin de semana, no retomáis vosotros la competición hasta la próxima semana. Ahora hablamos del próximo partido, pero antes del objetivo. El objetivo nosotros, que intentar mantener la categoría. Soy de los equipos que decís, bueno, tenemos nuestra liga particular. Al final estas categorías se mueven por equipos que van a luchar por subir y otros que van a luchar por bajar. Ahí es donde está un poquito la clave y donde os agarráis a la hora de poder conseguir ese objetivo con nosotros, que quedaros en esta división. Claro, nosotros llegamos nuevos a una categoría que tiene equipos ya muy asentados, como es Granada, como es Portu, como es San Jerónimo. Tienen ya la preparación física necesaria, el estilo de juego, tienen todo muy asentado, y este año coincidimos como subió 4 equipos. Tenemos nuestra propia liga, nuestra propia competición directa entre nosotros e intentar rascar los máximos puntos posibles en esos campos que visitamos tan fuertes. Pero nosotros lo que queremos es mantenernos, vencer a nuestros rivales directos y esperar conseguir mantener categoría. Ya tenemos el próximo partido, tenemos ya día y hora de encuentro. Cuéntanos, Willy. Sí, este domingo 24 nos enfrentamos al Club de Rugby San Jerónimo, procedente de Sevilla. Lo haremos aquí a las 12 en la pradera hípica de Chapín. Están todos más que invitados y es uno de nuestros rivales directos y esperamos
aunque sea, tenemos que ganar en casa. Esto ya no nos podemos permitir más derrotas. Claro, es quizás la clave un poco de los equipos que luchan por ese objetivo, hacerse muy fuerte en casa, pero bueno, contra un rival de una talla importante tampoco es fácil. Claro, es un rival fuerte, además un rugby muy físico el que practica San Jerónimo, que quizás es nuestra mayor debilidad, esa defensa, tanto gente fuerte, gente que está muy preparada, pero en casa no te puedes permitir bajar los brazos en ningún momento y nosotros vamos a por la victoria. También hay que hablar un poco como directivo del club en línea general, no solamente del primer equipo, porque sé y conocemos que estáis haciendo un trabajo espectacular con los chicos y con las chicas, con todos aquellos que quieren practicar este deporte desde que el club volvió a retomar, bueno, esa fuerza a nivel de entidad. Claro, esto tenemos que darle todo el mérito a la Escuela de Rugby Marinista, que trabaja con niños desde los 4 o 5 años hasta la categoría sub-16. Nosotros los cogemos sub-18, vienen los chavales súper preparados, mucha gente está implicada, la familia del rugby en Jerez cada vez más grande. Y también ahora, desde el último año, el compañero del equipo, John, en las escuelas del Altillo ha abierto otra sección de rugby, también sub-14 y sub-16, también son más chavales, más gente interesada en el rugby, y un grandísimo trabajo que están haciendo esas personas. Willy, porque tú eres joven, muchos de los que estáis en el club sois muy jóvenes, no conocisteis quizás la época pasada del rugby, pero Jerez siempre ha tenido muchísima tradición al rugby. Imagino que los que ya cuentan con más edad y que han vivido aquella época lo comentan, y sobre todo se lo hacen saber a los más jóvenes del club. Claro, el directivo del equipo, el presidente Antoine, Antonio, que es compañero del equipo, Juanma, eran jugadores, Pablo Vallejo, que está en la escuela de rugby marinista, también estuvo en aquella época, y cuando nosotros nos venimos abajo por estas derrotas, por estos tiempos difíciles, nos dicen, oye, que nosotros no teníamos nada, que luchábamos, que peleábamos, que esto se ha sacado adelante otras veces y se va a sacar adelante ahora. Así que esa experiencia siempre nos viene bien. Además, os ha ido unas instalaciones extraordinarias en la zona de la pradera de Chapín y con nueva iluminación, que es algo que os ha dado mucha garantía de trabajo por aquello de que, bueno, entendiendo que sois gente que no vive del rugby, tenéis que entrenar, y ahora más en invierno, en horarios de poca luz, ¿no? Claro, esto es un ruego que teníamos hecho el ayuntamiento hace muchísimos años, que nos decían que estaba a punto de salir, Este año, finalmente, a principios de septiembre, nos pusieron las instalaciones lumínicas y, o sea, la mejoría es inmediata. Cuando tú puedes entrenar, tú puedes poner los horarios que quieres, todo el mundo puede ir a entrenar. Eso se nota mucho, para el club se nota mucho. Pues Willy, que sepáis todos del club que estamos muy pendientes de lo que hacéis este año, como hemos estado pendientes los últimos años de nuestro rugby, y toda la suerte del mundo, ¿eh? Seguiremos hablando del equipo. Muchísimas gracias. Adelante, Eduardo. Pues muchísimas gracias. Allí. Muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias, Willy. Suerte para el cruche. Recuerden que estamos hablando de pesca submarina con José María, con Jesús. Tenemos que decir que es una pesca selectiva, ¿no? Que hay que matizar algo para que, sobre todo, personas no se enfaden con lo que hacéis, que no tienen por qué. Exactamente. Decirle a los telespectadores que dentro de la gama de pesca que hay están los recreativos. Nosotros entramos dentro de la pesca recreativa. Somos la pesca más selectiva que hay a nivel mundial, porque nosotros lo que hacemos es que en una bajada seleccionamos el pescado, la pieza, digamos, una pieza de ensueño. No vamos a matar indiscriminadamente el peces. Siempre vamos buscando una pieza selecta para que nosotros podamos recordarla cuando pasen los años. Uh-huh. Pero no vamos matando peces y peces, porque además tenemos en cantidad, un cupo. ¿No? Exactamente. Además hay un cupo. Hay un cupo. Y esto hay gente que lo confunde, ¿no? Sí, hay un cupo que son 5 kilos por pescador y día más una pieza. Entonces puedes coger un pescado todo lo grande que sea y aparte 5 kilos. Está muy limitado porque eso se ha hecho para todo el ámbito nacional, y no es lo mismo pescar en Mallorca, que puede pescar 300 días al año, que aquí, que se pescan bastante menos por la climatología. Entonces, bueno, es el cupo que hay y nos tenemos que conformar con ello. Es lo que hay, es lo que marca la ley, ¿no? La ley. Exacto. Marca. Pescar selectivo y responsable, que es lo que nos permite la ley, y eso es lo que hacemos. Uh-huh. Una vez que tú cumplas tu cupo, no debes de marcharte de pescar, o quedarte filmando imágenes y disfrutando del mar. Que, por cierto, ¿cómo lo filmáis? ¿Con cámaras subacuáticas, imagino? Con cámaras subacuáticas. Nosotros estamos utilizando ahora la GoPro Hero 7, la Black Edition, que es una cámara que súper versátil para nosotros y que además da una calidad de imagen espectacular debajo del mar. Como lo que hemos visto. Como lo que hemos visto. Que se ha visto. Nos la colocamos en las gafas o en el fusil. Exacto. Y la llevamos encima. Ajá. Oye, ¿algún objetivo, ya la última pregunta, porque se nos va el programa, ¿algún objetivo
objetivo, porque me habéis dicho que en competición nada, que más que nada es hobby, ¿no? Sí, hobby. En nuestro caso sí. ¿Y entonces no hay un objetivo ambicioso a nivel personal? Bueno, objetivo ambicioso no, lo que sí, por ejemplo, yo en mi caso, yo estoy patrocinado por varias marcas deportivas y no te exigen nada, ¿no? Pero siempre te gusta ir al mar y capturar una pieza grande que tú se la puedas mostrar a tus marcas y que tus marcas pues las enseñen a nivel redes sociales y exacto, ya el objetivo nuestro es más disfrutar de una gran pieza. Siempre o sea, batir nuestro propio récord. Exactamente. Si mi récord está en un número de 34 kilos, pues a ver si con uno de 35. Es el único objetivo. Exactamente, sí. Que por desgracia escasean cada vez más, ¿no? Pero bueno, ese es el objetivo, de disfrutar de una gran pieza y tenerla en el recuerdo. Pues nada. Pues Jesús José María, ¿algo más que añadir? Aquí vamos a tener que dejarlo. Nada más. Se me ha hecho muy corto, ¿eh? Sí, la verdad que sí, se ha hecho cortito. Y además, conociendo un deporte nuevo, que ya espero que cuando hablen de pesca submarina, pues ya todos sabemos lo que es, y agradeceros que nos hayáis acompañado y sobre todo eso, que permitáis que veamos estas imágenes que son maravillosas. Muy bien, muchísimas gracias a ti. Pues nada, ya lo saben, pesca submarina aquí, pesca submarina, no lo olviden, y seguiremos hablando porque como hay competiciones y hay clubes jerezanos, pues también tienen su espacio en este programa. Nosotros nos vamos a marchar con imágenes de la 40 edición de la carrera popular que ha tenido lugar este pasado fin de semana, el domingo, con la climatología como protagonista, con lluvia y también con mucho frío, y Esther García y Pablo Romero fueron los vencedores absolutos en esta edición. Con imágenes de esta carrera les decimos adiós. To hear me now.